Seguimos, amigos, aquí con esta zona mixta tras la derrota de Cobresal ante Santiago Morning. Estamos con Scarlett Gómez, de Cobresal, defensa del cuadro de las mineras. Bueno, Scarlett, buenas tardes, bienvenida por primera vez al medio digital deportivo Pasión de Hincha, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Por dónde pasó esta derrota? Más que nada, como ustedes han tenido la experiencia, sobre todo con el año pasado, con esa final que llegaron a Colo Colo, pero que hoy no se pudo realizar ese gran rendimiento. Buenas tardes, yo creo que igual somos un equipo que recién nos venimos conociendo, tenemos que seguir mejorando y bueno, el Chaco tampoco nos hizo fácil la pega. Es un buen equipo, un buen rival, siempre yo creo que hemos tenido un encuentro duro y nada, o sea, mi equipo tiene que seguir mejorando nomás, pues igual lo dimos todo hasta el último y eso. Scarlett, ¿qué le dirías a tus compañeras para el próximo partido? ¿Algún envío anímico, algo para motivarlas? Nada, pues que tenemos que seguir entrenando, porque sin entrenamiento no somos nada. Tenemos que seguir mejorando y al otro partido a darlo todo, pues hay que olvidar la derrota y seguir sumando puntos. Las grandes diferencias que puedes encontrar en este nuevo Cobresal, Scarlett, pasan mucho más en el futbolístico, también a nivel de infraestructura, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, las diferencias que puedes hallar en este Cobresal, ¿pasan más por futbolístico o por la infraestructura? No, futbolístico yo creo, obviamente futbolístico en el tema de cada jugadora. Hay muchas nuevas que venían de fútbol no profesional y igual no nos podemos complementar bien, pero igual no son de bajo nivel. Son algo que tienen que ir entrenando e ir acomodándose a un equipo profesional nomás. Perfecto. Scarlett, para todas las personas que te vieron a través de nuestra plataforma de YouTube y Facebook Live, ¿qué le dirías, un mensaje apoyándola a todas esas chicas y chicos también? Nada, pues a todas las nuevas que se están incluyendo al fútbol profesional, que le sigan dando, que tienen que seguir creciendo en el fútbol y nada, decirle gracias también a la barra del Chavo, que aún siendo la barra rival, igual me apoyó harto, gritó a mi nombre igual, y nada, a mis papás que siempre están ahí igual, y a todas mis amigas. Eso. Excelente, muchas gracias. Gracias, Scarlett, y a darle con todo con Cobresal Femenino. Muchas gracias a usted. Gracias.